Bueno, estamos acá en Gramado, Brasil, en la presentación del nuevo K, el K de cuarta generación, un lanzamiento realmente muy importante para nosotros en Ford, por lo que representa la marca K, tanto en atributos de marca como en volumen de ventas. Este nuevo K se presenta con una versión totalmente renovada en diseño, sobre todo en el frontal, donde vamos a encontrar un diseño totalmente nuevo, en línea con las líneas de diseño de la marca. Por otro lado, también en el interior vamos a encontrar muchas novedades que incluyen mayor conectividad a través de la presencia de la versión SYNC 3 de nuestro sistema multimedia. Este sistema que para los clientes de la marca ya es conocida porque equipa vehículos como el Mondeo, pero aquellos que no son clientes de la marca le podemos contar que es lo último que hay en términos de conectividad y de multimedia, con una pantalla capacitiva muy veloz, con una interfaz muy intuitiva y muy amigable, que permite tener Android Auto y Apple CarPlay, que permite conectar el teléfono celular sin ningún tipo de inconvenientes. A su vez, no solo el vehículo ganó en competitividad, sino que también ganó mucho en términos de seguridad. Este nuevo K se ofrecerá como vehículo con equipamiento de seguridad de serie único en su segmento, como el ESP o control electrónico de estabilidad, control de tracción, asistente de arranque en pendiente, y no solo se trabajó en lo que es seguridad activa, sino que también en lo que es seguridad activa. Estamos incluyendo una nueva estructura que fue reforzada, que cuenta con nuevos refuerzos en las puertas y un mayor uso de acero de alta resistencia en toda la estructura, lo cual redunda en una estructura que ganó en rigidez torsional en aproximadamente entre un 8 y un 9%. Esto es más seguridad para los ocupantes, pero a su vez no solo mejoramos la estructura, sino que también ahora tenemos la opción de contar como de manera exclusiva entre sus competidores con hasta 6 airbags, incluyendo los dos frontales, los de cortina y los laterales. Además, como queremos seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes, este nuevo K va a contar con un nuevo motor, un motor que fue presentado con la nueva EcoSport, es un 1.5 de 3 cilindros, que en esta aplicación eroga 123 caballos y 151 Nm de torque, que cuenta con una serie de características muy innovadoras que permiten prestar mayores prestaciones con un menor nivel de consumo de combustible. Este nuevo K también va a estar asociado por primera vez a una caja automática de 6 marchas, la misma que hoy equipa a la EcoSport, que creemos que brinda un confort de marcha y una economía de combustible con equilibrio justo para los clientes de este tipo de segmento. A su vez contaremos con una caja manual de 5 marchas, que también es nueva, que cuenta con una serie de mejoras con respecto al modelo anterior, que permiten tener un uso mucho más preciso y agradable para la conducción del día a día. Este nuevo K va a estar disponible por primera vez con una versión con atributos de utilitario, que nosotros denominamos Freestyle. Nosotros estamos hablando que es el primer utilitario compacto de la marca, porque no solo tiene un diseño exclusivo y mucho más deportivo y aguerrido, sino que cuenta con una funcionalidad que está inspirada en los vehículos utilitarios. Esto es un mayor despeje, una suspensión totalmente recalibrada, con una barra de torsión trasera un 30% más rígida, lo cual le permite tener un andar mucho más suave en términos de parejos. A esto se suman una medida de neumáticos distinta, con un mayor talón, con el mismo propósito, y a su vez va a contar con un exclusivo sistema de seguridad de prevención de vuelcos, para que en caso de una maniobra súbita o de riesgo, este sistema permita evitar accidentes. Este nuevo K lo vamos a estar ofreciendo entonces en 11 versiones. Vale, con 3 niveles de equipamiento, S, SE y SEL, para 4 y 5 puertas. La caja automática va a estar disponible a partir de la versión SE. Y a su vez vamos a ofrecer de manera única en la versión 5 puertas este catálogo Freestyle o versión Freestyle, que cuenta con todos estos atributos de utilitario. Todas las versiones cuentan con 3 años de garantía o 100.000 kilómetros. Esta garantía es transferible. Y me gustaría recordar que Ford, y en este K puntualmente, los intervalos de servicio son cada 15.000 kilómetros o un año de uso,
y los precios de estos servicios se encuentran en la página web, son precios transparentes para que todo el mundo pueda consultar. El lanzamiento de este nuevo K está planificado para el tercer trimestre de este año en Argentina. De todas maneras, vamos a ofrecer a partir de mediados de agosto la posibilidad de los clientes compren, los clientes de planes puedan adquirir el plan del nuevo K Freestyle. Esto es, vamos a permitir que ellos suscriban a un nuevo plan que se generará y que estará disponible a partir de mediados de agosto. Me gustaría recordar que Plan Óvalo cuenta con la posibilidad para sus clientes que puedan suscribir a planes de ahorro de manera 100% online sin tener que moverse de su casa.